el Higiecán se lleva en ella las manos que están libres para llevar en la izquierda sujeto el perro y en la derecha, llegado el momento, sacar el Higiecán y colocarlo. Es cuestión de segundos porque está planificado para que esto suceda y por lo tanto es así de operativo. Voy a hacer aquí delante una pequeña demostración del funcionamiento y así lo vemos. Bueno, aquí como ven, pues es una cosa muy simple, estudiada, como digo, a su mínimo detalle. Voy a ponerme para que el micro se pueda escuchar algo. Y bueno, esto ya sería montado con la bolsa. Las bolsas, estas mismas que entregamos con el Higiecán hoy, son las bolsas que nos regalaron y son un poco pequeñas para esto, pero como digo, sirven diferentes tipos de bolsas, incluso estas que vienen en los huesos, pues se adapta bien al Higiecán. Lo cogeríamos así, con el dedo pulgar sujetaríamos un extremo, es que esta como ya está retorcida, y meteríamos cubriéndola, así, recubriéndola en esta parte. Todo así. Le ponemos esta goma así por alto para sujetar un poquito, que no, casi no era ni necesario. Esto quedaría así, vamos a poner el caso. Y quedaría ya operativo. En el momento esto lo llevaríamos, saldríamos de casa con él plegado, y en el momento, que son cuestiones de segundos, pero nos avisa rápidamente y lo ponemos a ras de suelo, justamente para que el perro no lo detecte, porque el problema de otros es que era voluminoso, no le tocaba y tardaba. Como digo, este caso pues permite que el perro no lo detecte y a la primera vez, cuando ya posteriormente ha hecho su necesidad aquí, subimos el Higiecán, por lo tanto no es necesario, desplegamos la goma de una forma muy sencilla y vamos bordeando el aro, y sacamos la bolsa para atarla y tirarla. Se saca la bolsa, se va bordeando, esto se le echa hacia atrás para que no manche, se va bordeando, se ata.